imagínate que yo sabía que íbamos a funcionar bien. El auto es un autazo. Lo malo que teníamos era un error en la geometría que no nos habíamos dado cuenta realmente. Se hacen dos categorías. Uno a veces por falta de tiempo no se pueden revisar bien, no se pueden medir bien los autos, y a veces uno por una cosa ínfima como lo que teníamos nosotros, que era un error en la geometría, nos venía maltratando tanto en el TC el año pasado como este año en el TC Pista. Hacíamos lo que podíamos. Y bueno, seguí confiando en el equipo realmente trabajó mucho, de la mano de Claudio Bonadeo, de la mano de Rolfo Imelio y Claudio y Gabriel Macei, que se sumó también al proyecto. Me dieron el auto, encontraron un problema y se solucionó. Me lo dijeron que íbamos a pegar un salto grandísimo, no pensé que por tanto, pero ahí está demostrado. Fuimos a probar La Plata, hicimos un tiepazo y acá está demostrado. Demostrado en la pista que realmente tenemos un buen auto. Mirá, para el día de mañana vamos a mejorar un poquito la idea de trompa que tenemos en el parcial 1, que es en el carrusel, que perdí 4 décimas inclusive ahí, porque el auto quedó de trompa, casi me fui afuera. Casi aborto la vuelta, imagínate, porque el auto se me corrió para afuera y iba a levantar. La seguí para, bueno, cerrarla, porque igual la vuelta salía en la segunda o en la tercera. Y no, fue buenísimo. A veces uno perdona un poco en el ingreso al parcial 1 y sale mucho más rápido al parcial 2. De hecho, el parcial 2 siempre es buenísimo porque levanto en la salida del parcial 1 para poder acelerar antes para salir para el parcial 2. Encontré una trayectoria ideal. Y bueno, ahí está, le hacíamos 3 décimas todo en el parcial 2, más que bueno. Todo un entrenamiento que cayó muy bien el auto, se estuvo trabajando mucho en el motor y en el chasis en el taller en Paraná. Y bueno, pudimos quedar primero en el entrenamiento y cerrar una buena clasificación, así que bueno, contento. Creo que, como dije antes, es muy importante estar ahí, dar pelea, tratar de descontar un par de puntitos. Así que bueno, veremos qué pasa mañana, ojalá que podamos mejorar un poquito más. ¿En qué aspecto se puede mejorar? ¿Qué aspecto notaste quizá que le faltaría un poquito más al auto? No, creo que el auto en sí en general está funcionando muy bien. Creo que hoy estar dentro de los 5 es muy difícil y venimos hace 3 carreras que estamos ahí. Por ahí no fue una vuelta 100% bien cerradita, pero bueno, es importante estar ahí. Es muy difícil cerrarla. Pero bueno, contento, como dije antes, estar segundo ya el día viernes, volver al hotel contento, que es lo más importante para mañana meter todas las pilas para seguir trabajando. ¿Qué parcial fue el que más costó quizá, el que más se puede bajar tiempo? No, con respecto a la punta, perdimos un poquito en lo que es parte de rectas, hizo muy buenos parciales, Luciano. Y en las otras partes, con los otros competidores, veníamos bien y doblando es muy bueno el auto. Eso es lo importante que tenemos. Así que bueno, trabajar un poquito, a ver si descargar un poquito más el auto, ¿no? Para poder ir en la recta, tratar de equiparar el tiempo, ¿no?